Muy buenos días, ya de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo, la información más completa. Vemos la temperatura esta mañana sumamente agradable, el cielo medio nublado, la posibilidad de precipitación latente, pero sobre todo el pronóstico de lluvia aumenta en la tarde y parte de la noche con un 50% la probabilidad. Hoy la máxima llegará a los 28 y por la noche, gracias a estas condiciones, se espera que la temperatura disminuya a los 24 grados. Para los próximos días hay que planear muy bien nuestras actividades a lo largo del fin de semana. Ya lo sabemos, debido a la contingencia, de preferencia todos en casita. Y tendremos condiciones agradables, cielos completamente despejado, nulo pronóstico de lluvia y temperaturas calurosas, sobre todo para sábado y domingo, con máximas de 31 y 32. Ya para lunes y martes, máximas de 26 y 24. Y hay que estar pendientes con el lunes y el martes, porque estaremos amaneciendo con temperaturas más frescas en comparación a días anteriores, de 17 y 14 grados las mínimas. ¿Por qué razón tenemos condiciones de inestabilidad acá en la Sultana del Norte esta mañana de viernes, esta jornada? Bueno, básicamente es por el frente frío número 50, que lo podemos ver en esta imagen, con características de estacionario. Está extendido sobre el noreste mexicano y está interactuando con un canal de baja presión y con una corriente en chorro, lo que permite el desarrollo de nublados y el pronóstico de lluvia para entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. No hay que olvidarnos de una línea seca que favorece a rachas de vientos importantes y también al paso del frente frío número 49, que interactuó con un vórtice de núcleo frío que sigue provocando la posibilidad de caída de nieve y aguanieve en las zonas montañosas de los estados de Baja California, Sonora y el estado de Chihuahua, pero únicamente en las zonas elevadas al norte de estas entidades. El total de luz solar para esta jornada será de 12 horas con 38 minutos y la siguiente fase lunar será una luna cuarto menguante que dará cambio el próximo martes 14 de abril. Hasta aquí con mi reporte, volveré más adelante. Buenos días.